Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening, everyone. Welcome to the class. ¿Qué tal? Bye. Estamos felices porque es ombliguito de semana. Ya viene el viernes, ¿verdad? Jueves y viernes. Y luego llegamos al weekend again. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Hemos trabajado? Yo no sé si pueden escucharme porque siento como que estoy teniendo problemas con el internet. Me dicen ahí si me pueden escuchar, por favor. Mes. ¿Sí? José, dígame. José, escuché ahí que... Ahora sí. Hello, hola, ahora sí me pueden escuchar. Hola, hola. Sí. Y antes me escuchaban cuando les estaba hablando. Ya. Sí, sí, no. Es que está por el internet. Dígame, Alfredo, usted me estaba pidiendo ayuda. Yes, it's Joe. Okay. Con la tarea número 9, no le entiendo en la plataforma. O yo no sé. Que me perdí, pero no le logro comprender. Number 9. Let me check. Eso estamos hablando de la week number 2, right? Yes. Ok. Voy a apagar la cámara para ver si me carga más rápido el internet. Una demanda que les quiero poner eso del internet. Jamás me había fallado tanto. Está costando que cargue. Bueno, si alguien tiene preguntas de algún otro ejercicio que sea no sea el 9, también me manda aquí en el chat para cuando cargue, yo puedo ayudarles, porque ahorita tendríamos que estar por el exercise ya entrando en la sección 3, en la semana 3, ¿verdad? Así que la semana 2 ya tendría que haber terminado. Déjenme, estoy intentando ingresar a la plataforma, pero está muy lento el internet. Bueno, tal vez sea lo que pasó asistencia, maybe. Pero sí me pueden escuchar bien ahorita. Can you hear me well? Yes. Sí, ok, excelente. Bien. Yes, teacher. Ok. Perdón. Yeah, I know. It's okay. Alex Gerardo Peña González. Present. Ok. Ani Tamali Villalobos Corea. Candida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Okay. Eric Josué Reyes Molina. Está, ok. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Okay. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. ¿No está María? Eso es raro. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Tampoco Marjorie. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Okay. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Teacher, sí, ya me llamó Candy Escalán. Candy, déjeme buscar. Okay, Candy Luz Ortiz Escalante, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Bueno, we're gonna continue y de verdad voy a pedir muchas disculpas si tengo problemas con el internet porque otra vez como que no sé qué está pasando en la compañía. Ya le voy a poner una demanda definitivamente en la Defensoría del Consumidor porque estoy pagando por un servicio que no estoy obteniendo. Ah, también ahora tenían que terminar el midterm. Ya me cargó la plataforma y veo ahí que tenían que terminar el midterm también aparte de las tareas. Bien, voy a ayudarle aquí al compañero con la tarea number 9 que me dice, ¿cuál es el problema, José? Es que no logro comprender qué es lo que quiere que pongamos. Ah, ok. O sea, dice aquí que esta oración está así ordenada de esta manera, ok, y que usted la tiene que poner en el orden correcto, porque no es lo correcto como está. Entonces, por ejemplo, ahí es la primera cosa que va a ir acá. Luego tenemos el verbo modal, que es would. Yes. I would change this product. O le tenemos que poner el like. Déjeme ver, a ver si puedo poner el like. Yeah, I will change this product. Es, yo cambiaría este producto. So, I would change, después el verbo, this product. De esta manera les quedaría. I will change this product. Se los voy a enviar aquí al chat. Si alguien no lo tiene también. I will change this product. El ejercicio 4 del midterm, el número 1. Ya voy a buscar, Ramiro, para ayudarle ahí también con ese ejercicio. En el siguiente tenemos we. Gracias. También vamos con wouldn't, ¿verdad? We wouldn't. ¿Cuál es el verbo en esta oración? We wouldn't. Stay. Stay. We wouldn't stay. Y luego, complemento. In this place. We wouldn't stay in this place. No sé si los agarra con punto o no. Voy a verificar acá. Yeah. We wouldn't stay in this place. Vamos abajo. Would acá va a ser como y una pregunta. Would, después he. Would he like to buy there again? I think this is the correct one. Estoy pensando que así es. Si no, después la modificamos. Would again. Would you like to get a refund? And they wouldn't like to come back here. Vamos a verificar porque a ver que me puede salir mal una tal vez. Por el punto o algo. So we're going to check. My goodness. Sí está lento esto. My God. Ay, vamos a ver si se va a compartir acá. A ver si pasa algo. Qué ganitas de una demanda me dan. Pero lo malo es que es el único internet que llega acá. Entonces me van a decir, pero bueno, ¿qué puede hacer usted? Ya vino de Starlink. Ya está Starlink de... Sí, créame que ya lo tengo en la mira. Solo estoy esperando porque es el segundo, en el primer trimestre creo que va segundo trimestre del año. El primero o el segundo. Ajá, es en el segundo trimestre del año. 100 megas de una. Sí, pero depende del plan, porque la antena vale 100, pero de ahí hay que pagar más cosas de instalación, no sé cuánto. Yo vi una persona que estaba diciendo en México que, o sea, alrededor le salieron como $500 de instalación. Y de ahí, son pero que el internet. Mensuales. Entonces, 50 mensuales, ajá. Pero que de ahí pega ese internet donde sea. O sea, he visto videos de personas que lo van a probar a barrancos. Con lluvia. Así que yo, la verdad, por mi tipo de trabajo, por otras personas que aquí también ocupan el internet durante el día, sí, me arriesgaría a hacer esa inversión. Porque miren, ahorita estoy quedando mal. Bueno, pero así sería de esta manera, José. No sé si le resolvió un poquito ahí su duda. Sí, lo que pasa es que en la instrucción, bueno, no sé si yo había interpretado mal. Pero tengo el mismo problema también, solo en part 4. Es lo mismo, solo que le agregan la parte 2. Dice, sería I will change, pero me da error, aun cuando lo escribo bien. Vaya, es que lo que es mi detalle, que lo está escribiendo bien y me da error. No. Pero podría ser el punto también. A veces es un punto o un espacio. Si lo copian y lo pegan, así como se los escribí, para ver si les da buen resultado. Así se fue copiando cada una de las letras, de las palabras, y aún así le puse punto, le quité. Pero copien el que les acabo de enviar, intenten ingresar ahorita y copien ese que les acabo de enviar ahí al chat, a ver si se los da, si les da el resultado. Es que este sí me sale bien, pero el del part, del midterm, el part 4, no me sale mal. Sí, es que tiene tú, ¿verdad? Ajá. Ah, vaya, miren, me salió una mala. Ah, pero es que tal vez es porque es to buy, pero no sé aquí cuál sería. Porque intenté varias. He would like to buy there again, tal vez esa es esa. Vamos a intentarlo. Mientras te mando los de mi internet. Ah, no, pero ahí dice will, que no will. A ver. Ahí está, miren. He will like. Me pusieron will al inicio, pero es he will like. A 3. Se las voy a enviar para que la escriban así como se las he mandado. He will like to buy there again. Ahora, el midterm me dicen. Ya voy a ir al midterm para ver cómo puedo ayudarles ahí. Sorry, perdón. Gracias. Thank you. Ah, my God, qué paciencia. Me siento como antes. ¿Se acuerdan cuando empezaba el internet? No tenía que esperar y esperar y más con Internet Explorer. My goodness. En la parte 4 me dicen, ¿verdad? Vamos a ver. Parte 4, el número 1. Ok. I will like. Aquí sí es I will like. Y no han puesto esa palabra, que tendría que estar ahí. ¿Verdad que no, sí. No está la palabra esa? Sí, correcto. Tendría que ser I would like to change this product. Por eso es que nunca. Correcto. Sin el punto al final. Déjeme ver. Sí, va con el punto. De hecho, ahí se los mandé al chat también. Está. Hoy sí tiene que ser. I would like to change this product. Me gustaría cambiar este producto, correcto. ¿En ninguna otra les da problema? ¿No? Para aprovechar que estoy aquí en la plataforma, ¿verdad? Como solo hasta ahí. Hasta ahí. Ok, excelente. Recuerden que ahora voy a enviar ese reporte. Ya se finalizó el periodo en el que estábamos. Y tenemos que finalizar ahí, ¿verdad? One question, teacher. Tell me, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Hasta mañana tenemos ahora en la noche para hacer llegar hasta ahí el examen. De ahora en la noche. Ahora en la noche. Pero si por algún motivo de fuerza mayor no puede finalizar ahora en la noche, me escribe en el chat y me dice por qué. En el chat de WhatsApp privado para que yo le pueda poner nota mañana. ¿Ok? Ok. Ok. Excelente. Bien. Vamos a ir aquí on a little bit para mientras se me modele. ¿Cómo es? No sé. Se me arregla el internet. Because I don't know what it's happening. De verdad. Ya me dijeron de otra compañía que probablemente tal vez funciona acá y me voy a cambiar, ni modo. Ok, so we're here and we're going to do this practice. Vamos a hacer esta práctica un momento mientras mi internet mejora y que ustedes puedan ir a practicar su pronunciation, ¿verdad? Recuerden que ahí tienen un audio en el grupo donde les mando pronunciation, pero puedo darla de nuevo. Siempre es very, but, de nuevo repito que no es bout, es but, a bit of butter. But the butter, very bad, was bitter. So very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad before. Muy importante porque vi que se me estaban equivocando en esto ayer. Este de aquí es bitter. No todos se van a pronunciar igual. Este es better. ¿Sí? No es lo mismo bitter y better. Bitter es ácido, better es mejor. Luego butter. Tienen que diferenciar entre esos, ¿verdad? Las pronunciaciones, I'm gonna... Okay, this is butter, butter, butter. So, estos son lo mismo. Vamos a poner ahora bitter. Creo que solo es una vez. And then we have better. It was better, 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 better. Oh, me falta un butter. Está acá. Ok. Son diferentes, pues hay en colores, pero son diferentes. No se vayan a confundir en la pronunciation, porque vi que estábamos confundiéndonos con esas pronunciations, ¿ok? El reto es que digan las así, ya dijeron palabra por palabra ayer, so ahora vamos a decir oraciones completas e intentar ya ponerle un poquito más de velocidad. ¿Se comprende? Do we get it? Yes or no? Yes. Yes, miss. Yes. Ok, perfecto. Y para mientras voy a ver si puedo arreglarlo en internet. Las invitaciones me dicen para volvérselas a reenviar, please. Sandra, Silvia, Miguel. Silvia. están practicando el tongue twister para mientras yo intento arreglar un problemita de internet que tengo, ¿ok? Le voy a enviar una invitación. Buenas señas de invite. Oh, ya estaba en una, es cierto, perdóneme, lo voy a mover a la misma sala donde usted estaba. Yes. Buena sala 1. Yes, it's true. Ahora voy a ver si lo puedo mover. Dame un segundito. Ok, ahí estamos, en la number 1. Y me sacó. A ver, apague la cámara porque yo creo que la cámara también puede dar problemitas de señal. Apague la cámara, vamos a enviarlo. Lo voy a enviar a la 2, pero no la vaya a aceptar. Solo es que lo que tengo que mover de la 1 primero. Y ahora ya le voy a volver a enviar para la 1. Ahí está. Ok. Thank you. You're welcome. Hola, teacher. ¿Me puede unir a la sala 3? Es que tenía problemas con el Inter y me sacó. Solo apague su cámara, tal vez eso nos ayuda para entrar ahí. La sala 3, ¿verdad? Ahorita le envío. There you go. Gracias. Ani, Silvia. Sí. ¿Están de oyentes el día de ahora? No, en mi caso me volví a conectar porque mi internet igual está fallando. Y el mío también, no sé qué estará pasando. Supuestamente me lo estoy arreglando, pero bueno. ¿En qué sala estaba, Ani? Yo voy entrando. Si me pueden ayudar con los números de sala en las que estaban para yo poder ingresar. Yo voy entrando, Miss. Ok, entonces la voy a unir a una sala por acá. ¿Y Ani? En mi caso soy... Oh, Silvia es, Silvia, ¿verdad? Sí, okay. Pero es que no logré ver la sala porque solo decía conectando y se salió. Bueno, ahí la ingresé a una sala, ok. Bueno, gracias. Ahí está, Silvia y está Ani también, ya les envié. Hola, salí por accidente. ¿En qué sala era? En la luz creo que estaba con... María, Marjorie, Ramiro, Sandra. Ajá, con Sandra, Romero, okay. Marjorie. Ok. Gracias. You're welcome. Hello, bueno, ya casi vamos a finalizar la práctica. Yo estoy esperando que me están cambiando de unas antenas en el internet para poder darles una mejor clase, ¿verdad? Así que ya en un momento volvemos. Solo espero que me confirmen los del internet. Ok, thank you. Ani, me está dando problemas el internet. Sí, Miss, me destacó ahorita. Ah, somos dos. Yo que estoy peleando con esta gente. Qué barbaridad, ¿verdad? Mal servicio. Ay, ¿y de cuál tiene usted? Estaba donde está José Alfredo. Okay. Ah, perdón, de Tigo, Y mire, yo queriendo contratar Tigo porque pienso que es mejor, pero... No, yo creo que sí. Siempre... Da problema, ¿verdad? De que la zona, ajá. Ay, sí, porque yo igual que usted, un poquito en el campo y quizás por eso me da problema. Cabal, es por eso. Yo creo que también es eso. Bueno, ahí está. Ya casi le voy a mandar a hablar. Vale, espero gracias. Que me arreglen el internet. Ok. Hello. Miren, según lo que me dicen, me está cargando a 30 megas ahorita. Según lo que me dicen. Mis EA son Espérenme, que me están diciendo que van a hacer unas fallas técnicas y no puedo permitir eso. Ok. Deme un segundo. me escuchan bien. Ahora se me volvió a quedar lento. Se pueden escuchar.